interesante. Oiga, Juancho, ¿qué era de interesante esa doñita vieja? Ja, no creerás que en pleno siglo XXI se te aparecerá la famosa lámpara de Aladín. ¿No te acuerdas cuando veíamos mucho eso cantarla para escogerla? Pues no sé. Intentar preguntarla a ver. ¡Wow! ¿Qué está sucediendo, Juancho? ¡Wow! ¿Quién mandó pollo? ¿Perdón? Digo, perdón, qué linda eres, pero no sé de dónde has salido. Oh, mi pequeño amo, gracias por liberarme del pequeño y oscuro mundo de las tinieblas. Ahora, gracias a tu nobleza y valentía, tendrás derecho a pedir 3 deseos. Pues, ¿usted le cree? Pues no sé. Pues no sé, ¿y usted qué quiere? Una casa para el mamá. No tan exagerada tampoco, pero un sueño suyo. ¿El tuyo? Yo siempre he soñado en ir al futuro. Pues deseo que me lleves allá, pero por supuesto en compañía de Natalia, para conocer las máquinas y de paso acá traerlas al presente, obviamente. Tal vez así podría convertirme en todo un doctor reconocido. ¡Guau! Wow, hasta que por fin estrenas tu cerebro y dices algo interesante. Como si usted tuviera... Niños, no peleen. Vamos a contar estas 5 y apareceremos en un lugar muy mágico. ¡Uy, no! 2, 3, 4 y 5. Pero qué raro, esto no parece el futuro. Qué extraño su aspecto sea aquí. Oh, mi pequeño amo, parece ser que el encierro ha afectado a mis padres y todo me está saliendo al revés. Venga, Natalia, sirvo para algo y ayúdame a abrir estos baúles. Thank you.
interesante, pero yo quiero que me lleves al futuro ya. ¿Dónde estamos? Me temo, amo, que desde el futuro tan anhelado por usted. Ay, no, no puede ser. La naturaleza está destruida y además ya no veo especies de animales. Juanito, Juanito, no puedo respirar. Es cierto, mis padres se acaban. Y la extrema contaminación que se respira aquí. Calma, calma, Natalia, que pronto nuestra genio nos llevará de nuevo a casa. Sí, mi pequeño amo. Creo que allí les espera una gran tarea. Es que los niños que son, aún tienen la oportunidad de salvar el mundo. Vamos, no se desanimen. Bueno, niños, cerramos los ojos y vamos a volver a casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué bien! Otra vez en nuestra ciudad. ¿Pero qué pasó aquí? No te preocupes, Natalia. Lo que pasa es que le pedí antes a mi bella genio que nos trajera al colegio, pues por supuesto con todos estos tesoros, para mostrárselos a los demás niños y tal vez hacerles comprender que nosotros como niños y futuros adultos del mundo no buscamos la manera de estudiar y prepararnos para proteger al planeta de aquellos que pretenden destruirlo, pues obviamente pronto no tendremos en dónde vivir. Bueno, mi pequeña amo, creo que llegó la hora de ir, pero sin antes recordarte que presente y futuro sin historia jamás podrá lograr la victoria. Bienvenidos niños a su colegio, ¿cómo están? Bienvenidos a su colegio. Les quiero dar este regalo, que es una planta como símbolo de la madre tierra, de vida, para que la cuiden y la protejan. Son ustedes el futuro, los encargados de proteger nuestra madre naturaleza y el agua como un recurso importante para que lo sepamos cuidar y aprovechar.